Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 2 plátanos grandes, 150 gramos de azúcar blanca granulada, 500 gramos de yogur griego Stracciatella, también vale el griego normal, 200 gramos de nata para montar, que debe tener como mínimo un 35% en materia grasa, 10 gramos de aroma de vainilla, 30 gramos de zumo de limón recién exprimido, 7 láminas de gelatina neutra previamente hidratada en agua fría. Las dejaré en el agua unos 5 minutos para que hidraten bien. Voy a utilizar la TM6, la Thermomix 6, para prepararlo todo. En primer lugar, he triturado 230 gramos de galleta tipo María en velocidad 10 durante 10 segundos. Después le he incorporado 90 gramos de mantequilla derretida, lo he mezclado bien y esta será la base para la tarta. He utilizado este molde para Carlota que mide 20 centímetros de diámetro y 7 de alto. Lo que voy a hacer es coger un molde de papel de los que se utilizan en las freidoras de aire y le he vertido una tercera parte de la galleta triturada. Las presiono bien contra el fondo del molde y las reservo en el congelador. Las otras dos terceras partes de las galletas las he repartido por la pared del molde y lo reservo en el congelador mientras hago el resto de la tarta. No tenemos que lavar el vaso después de triturar las galletas. Nos sirve la Thermomix así. Voy a poner el plátano troceado, la nata líquida o crema para batir, el azúcar. Cierro el vaso y programo la Thermomix un minuto a velocidad 3,5 y la dejamos terminar. Y así es como nos ha quedado la mezcla. Vuelvo a poner el vaso en la máquina y le voy a poner la mariposa. Vierto todo el yogur en el vaso. El aroma de vainilla. El zumo del limón. Cierro el vaso y programo la máquina un minuto a velocidad 3,5. Mientras está funcionando la Thermomix, le voy a poner las hojas de gelatina, las cuales previamente escurridas las entré 20 segundos en el microondas para que se derritieran. Y ahora las voy poniendo en el vaso muy poco a poco, hasta ponerlas todas. Y lo dejo terminar. Este es el resultado que tenemos de la crema de plátano. Acabo de sacar el molde con la galleta congelada y le voy a poner toda la mezcla que tenemos en el vaso. Me la voy a llevar al frigorífico durante 10 minutos. Después la sacaré, como podéis ver ya la tengo fuera. Este es el aspecto que debe tener, todavía tierno, para poder ponerle la base y que quede adherida a la tarta. Es muy fácil porque la galleta está congelada, la quito del molde de papel y la pongo boca abajo. Y esta será la base de nuestra tarta fría de plátano. Ahora me la llevo al frigorífico
por al menos 8 horas, pero lo mejor es que esté de un día para el otro. Así se va a cuajar mejor. La acabo de sacar del frigorífico. La he tenido un día entero. Y lo primero que voy a hacer es despegar los bordes para desmoldar mejor. Poco a poco, tiro con cuidado y ayudándome de un plato, la voy a girar. Aquí la tenemos. ¡Qué maravilla nos ha quedado! Para rematarla, le voy a poner un canache de chocolate por la parte superior. Lo he preparado con 50 gramos de chocolate negro para fundir y 30 gramos de nata líquida o crema para batir, que debe tener un porcentaje en grasa de un 35% o superior. Lo he derretido en el microondas a intervalos de 30 segundos hasta obtener la densidad blandita para repartirla bien por encima de la tarta. Le voy a poner unos trocitos de nueces. Lo he triturado un poco para que resulten un poco más pequeños. Y ya solamente decorarlo por la parte superior. Solo tengo que dejar que enfríe el chocolate y solidifique. Y después tendremos la tarta lista para cortarla y comerla. Voy a partiros un trocito para que veáis la delicia de tarta que hemos conseguido. Tiene una textura suave y deliciosa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis a mi canal, que es gratis, que me deis like y que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. Gracias por acompañarme.